Buenos días a todos, o buenas tardes, perdón. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a llevar lo que son los límites exponenciales, ¿ya? Eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Un favor, ¿alguien me puede confirmar si se escucha y si se está viendo la pantalla, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Se escucha y se ve la pantalla. Me dijeron que se escuche y se ve, ¿no? Las funciones exponenciales del tipo de esta naturaleza, cuando tengamos algún límite de alguna función y cuando x de esta forma, ¿sí? Acá tenemos un valor indeterminado, ¿ya? Vamos a aplicar esta propiedad. Si nos tocara de esta naturaleza, el límite de cualquier función cuando x tiende a cualquier constante y nos da un valor indeterminado 1 elevado al infinito, se recomienda utilizar esta propiedad de aquí, ¿no? Voy a anotar de rojo. Límite de a ver, aquí va. Límite cuando tengamos f de x puede ser aplicar lo siguiente. Vamos a decirle que va a ser igual a e elevado al límite cuando x tiende a una constante a de g de x multiplicado por f de x menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a usar esta propiedad aquí y tal vez use muy similar a esta. Acá tenemos dos propiedades de límite, ¿ya? Entonces, esta es toda la teoría de los límites exponenciales. Tenemos acá dos propiedades que las vamos a ocupar más adelante, ¿ya?
Vamos con un ejercicio, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Qué número nos toca? 27 sería ingeniero. Bien. 27. Tenemos el ejercicio número 27. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Límite. A ver. Ejemplo. De E elevado puede ser a la X más, no sé, 5X, por ejemplo, y todo lo elevamos a 2 sobre X. Vamos a ver qué nos resulta este ejercicio. Si queremos resolver este límite, primero reemplazamos el 0 en vez de las x, las reemplazamos y vamos a ver si nos da un valor indeterminado. Si le colocamos aquí e elevado a 0 más 5 por 0, todo esto elevado 2. Y todo número elevado a la 0 me va a dar 1, ¿no? Entonces, todo esto va a ser igual a 1 más 0. El 0 lo puedo omitir, ¿sí? Lo puedo omitir el 0. Y 2 elevado a la 0, ¿cuánto es? ¿Y me ayuda? 2 elevado a la 2 sobre 0, perdón. A 2 sobre 0. ¿Sí? ¿Cuánto da? Infinito. Infinito. Ya, muy bien, infinito. Entonces, lo puedo escribir simplemente 1 sobre infinito. Ya. Cuando tenemos ejercicios de esta naturaleza y nos da un valor indeterminado, entonces son límites exponenciales. Si nos tocara de entonces, ¿con cuál empiezo? Con este de aquí no voy a poder, porque aquí fíjense, esto nada que ver con esto, esto tampoco, o sea, no es muy distinto, no se puede aplicar. Pero aquí sí, porque f de x sería todo esto y g de x sería todo esto de aquí. Entonces, esta propiedad de aquí sí lo puedo ocupar. ¿Ya? Sí lo puedo ocupar. Entonces, vamos a ocuparlo. Repito para los que recién han entrado. F de X va a ser igual a todo esto y G de X va a ser igual a 2 sobre X. Eso ténganlo mentalmente, esa información. Voy a borrar este. Entonces, puedo escribir de la siguiente manera. Este límite lo voy a volver a copiar. Cuando x tiende a 0, e elevado a la x más 5 por x, todo 2 sobre x. Entonces, esto también es igual a qué. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Va a ser igual a qué? Tengo que copiar el e, tengo que copiar aquí toda esta parte de aquí. ¿Ya? Voy a hacer todo de azul. Entonces, esto va a ser igual a E
elevado al límite, cuando x tiende a de g de x. ¿Cuál es g de x? ¿Quién me ayuda? Aquí dice g de x. Aquí tengo que poner g de x. ¿Cuál es g de x? ¿Quién me ayuda? 2 sobre El x. 2 sobre 2 X. sobre x. Muy bien. Están muy atentos. Entonces, aquí pongo 2 sobre x. ¿Está bien? Sí. Ya. Cierro paréntesis. ¿Y qué más hago? Multiplicado por... ¿Qué multiplico? F de x. ¿Qué es f de x? El es Dentro del sobre... paréntesis. Y a todo lo que está a sus compañeros. Todo lo que está dentro de... ¿Qué más hago? Le voy a restar el 1, ¿no? Listo. Cambió el límite. Ya empiezo a hacer algunas operaciones matemáticas. En primera instancia, ¿qué es lo que podría hacer aquí? Igual, esta E se va a mantener. Entonces, aquí yo tengo el 2 para afuera. Y esta X, todo esto tiene la unidad, la X multiplica con el 1. Entonces, si el 2 lo saco hacia afuera y el X lo pongo como denominador, entonces está bien lo que estamos haciendo. Ya, vamos a sacar ese 2 hacia afuera. Le voy a poner aquí 2 multiplicado. Ya. Lo voy a multiplicar por el límite. Límite cuando x tiende a un valor de a. Cuando x tiende a un valor de a. Recuerden que este 2 de aquí salió hacia afuera y está aquí, ¿no? Ahora, esta X va a pasar a multiplicar con el denominador de todo esta. E elevado a la X más 5X. Más 5x menos 1. Menos 1 y todo sobre x. ¿Qué más puedo hacer? Hemos llegado hasta ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Por si acaso, este no es A, este A estoy copiando de aquí, este A en sí, este A es este valor de aquí, ¿y cuánto es ese valor? Cero, ¿no? Entonces le vamos a poner su valor respectivo en cero. Entonces, aquí es 0, la A es igual a 0,
Muy bien. Continuamos. A ver. Voy a acomodar este de acá. Un rojo. Un segundito, perdón. Por X es igual al logaritmo natural de A. Entonces, si ustedes se fijan, esa partecita lo tengo en esta parte de aquí. ¿Ya? Y todo este límite sería logaritmo natural de A. Entonces, como me dieron esta herramienta, esta propiedad, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, podría conmutar. ¿Ya? Le puedo poner E. E elevado a la 2. Lo que puedo hacer en este instante, tal vez, es un poquito ordenar este límite. Simplemente voy a copiar e elevado a la x, ya, e elevado a la x menos 1. Nada más. ¿Y para qué? Eso es igual a qué. Tengo ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué lo estoy ordenando de esa manera? Ustedes cuando tienen una suma de fracciones, qué sé yo, A sobre B más AB, C sobre B, por ejemplo, ¿ya? Y quieren hacer esta operación, ustedes sacan como un denominador B y aquí le ponen A más C. Ahora, si ustedes tienen esta parte de aquí y quieren volver un paso hacia atrás, ¿qué harían? ¿Ya? Entonces, colocan A sobre B más C sobre B. Lo mismo aquí. Lo mismo. Voy a hacer este B. A, perdón, este tendría que ser C. ¿Ser igual a qué? Si quiero hacer un paso atrás de esta división de polinomio, un paso atrás, tendría que escribirlo de la siguiente manera. A ver. E elevado a 2 multiplicado por el límite cuando x tiende a 0. ¿Ya? Lo puedo escribir de la siguiente manera. E elevado a la x más 5x, todo sobre, le ponemos x, ¿está bien? Más, ¿qué hacemos acá? Está mal, está mal. Tengo menos uno. Un ratito. Hola, dime, dime, te escucho.
¿Para qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ya, está bien, vamos. Ya andas. Ya, positivo, positivo. Sí. Ya está. Muy bien. Sigamos. Nos quedamos E elevado a la X y continuamos copiando. Menos 1. Menos 1. Menos 1, todo sobre x, más 5x sobre x. Estoy haciendo este proceso de aquí, de manera inversa, ¿sí? Tengo suma de dos términos, ¿ya? Y estoy haciendo un proceso inverso. Entonces, en otras palabras, este de aquí es lo mismo que esto de aquí. ¿Ya? Espero que se haya comprendido esa parte. Luego, acá voy a poner un pequeño paréntesis porque este límite es de todo esto. Igual. Cuando tengo límite de una suma, de la siguiente manera, 2, aquí podemos poner una llave y aquí le decimos, acá podemos simplificar, incluso fíjense, esto con esto se puede simplificar. Se simplifica, entonces nos vamos a, va a ser más fácil. Límite cuando x tiende a 0, ¿ya? De e elevado a la x menos 1, todo sobre x, y más el límite cuando x tiende a 0, cuando x tiende a 0, de ahora, ¿quién me ayuda? ¿Todo esto es igual a qué? ¿Y todo esto es igual a qué? ¿Alguien me puede ayudar? El límite de 5 es igual a 5. Ya, muy bien. Todo esto es igual a 5. ¿Y esto es igual a qué? Al logaritmo natural. ¿Logaritmo natural de cuánto? De. Ah. Ya, muy bien. De A, pero ¿qué es A? Cero. Cero. Logaritmo natural de E Muy igual a bien. 1. Sí, perfecto. Ya, vamos a hacer eso. Voy a borrar todo este garabato. Vamos a empezar a borrar todo esto. Perfecto. Vamos a poner una línea vertical. Continuando el ejercicio. Entonces, aquí vamos a tener E de aquí, de esta parte tengo que trabajar, no de esta parte. ¿Ya? Aquí voy a tener E elevado a, en este caso es 2, logaritmo natural
Logaritmo natural de E sería 9. ¿Sí o no? Logaritmo natural de E. Explico por qué. Por la fórmula. De ese valor que está ahí. 7 es E, este también va a ser E. 7 es 4, este también va a ser 4. Por eso no, su compañero dijo logaritmo natural de E. ¿Ya? Logaritmo natural de E más, y alguien me dijo que todo esto era igual a 5, ¿no? Entonces aquí le ponemos más 5, y esto va a ser igual a E elevado a 2 multiplicado por, ¿cuánto es logaritmo natural de E? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto es esto? Ya, eso, muy bien. 1 más 5. Entonces, esto va a ser igual a E elevado a ¿cuánto? Elevado a 12. Oh, ¿quién me 2 ayuda? por Muy bien, 12. Esa es la respuesta. E elevado a la 12. Si no se ve, lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es la respuesta. Ya, a ver. Ahí, ¿le pueden sacar una foto, por favor? Un screen. Ya, ¿Dudas sobre compañero. este ejercicio? Ya. Entonces, para los límites exponenciales es importante aplicar esta propiedad de aquí, este de aquí. Es muy importante poderlo aplicar. Entonces, ¿cómo voy a puedo usar ese libro anaranjado que les di de bibliografía? O si no tienen ese libro o no tuvieran dinero, buscan en internet ejercicios de funciones exponenciales, ¿ya? De límite de funciones exponenciales, y les van a salir hartísimos ejercicios, de tal manera que este de aquí se ocupa bastante, se ocupa demasiado esta propiedad, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo, pero creo que se cortó una parte que no entendí. Ya, a ver, ¿Verdad? ¿qué ¿Me escucha? parte se cortó y no entendiste? ¿Qué libro Sí, se dijo? escucha, se Disculpe, escucha. ingeniero. Ya. El E al cuadrado, ¿de dónde Ajá, de salió? Pedro Disculpe. Gutiérrez, el anaranjadito. ¿Ya? O... Perdón, ¿de dónde El salió cuál? E al cuadrado. Solo eso quiero saber. Hola, hola. E al cuadrado. No sé si se ve. El E al cuadrado. Cuando hice el despeje. ¿Este de aquí o no? La cuarta línea. La cuarta línea. No sé si lo ve. No, la cuarta línea, digo. El E al cuadrado. ¿De dónde Esta es salió? la primera, la segunda, la cuarta. ¿Esta línea de aquí? Sí, esa, al inicio. Hola, hola. Sí, Hola. esa. Ya, al inicio. ¿De dónde sale este 2 de aquí? Es este mismo 2 de aquí. Solamente lo copié. ¿Y dónde salió este límite?
de este límite de aquí, Perdón, solo lo el de copié. arriba, el de arriba. Ah, ya. ¿De dónde sale este 2 de aquí? ¿Sí? Sí, ese. Ese 2 de ahí, este 2 sale afuera por una propiedad límite. Por eso apareció aquí afuera y ya aquí ya no está el 2. Ya no hay el 2. Ya, y el X lo pasa al otro lado, igual es de una propiedad. No, simplemente multiplicación. Ah, Cuando arriba queda tú uno tienes, entonces. por ejemplo, 2x multiplicado, no sé por cualquier expresión, 2x más 1, por ejemplo. Si tú tuvieras esa expresión y estás multiplicando, tienes una multiplicación, el 2 lo puedes dejar ahí y este 2x más 1, este x pasa a multiplicar. Sí, o lo puedes pasar al otro lado y lo borras aquí. Es Ya, solamente suma, resta y multiplicación de fracciones. ¿Sí? gracias. Sí. No es una propiedad, es simplemente operaciones con fracciones. ¿Se entiende? Sí, se entendió. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? Ingeniero, acerca del libro ese, ¿cuál es el autor ese? Pedro Gutiérrez. El anaranjado es, ¿no? Ya, hay hartísimo. Sí, ese mismo. Hay harto ejercicio donde ustedes pueden practicar. Ya, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio? ¿No hay? Ya. Sigamos, por favor. Trigonométricas. Ejercicio número 28. Hay una propiedad muy conocida. Bueno, son muchos, ¿no? Pero lo vamos a ir utilizando algunos. Cuando aquí tiene 0, esto siempre va a ser 1. Es simplemente una propiedad. Ahora, veamos algún ejercicio para que podamos ocupar esta propiedad, por ejemplo. A ver, vamos a ver el límite. Veamos cuando x tienda igual a 0, seno de, no sé, 3x sobre x, por ejemplo. Entonces, a ver, este ejemplo. Si reemplazo el 0 en las x, seno de 0 me va a quedar en el numerador 0 y en el denominador x si reemplazo por 0 me da un valor indeterminado. Ya. Ahora, ¿qué hago? Ya. Límite. Cuando x tiende a 0, de seno de 3x, por ejemplo, sobre x. Va a ser igual a qué.
¿Alguien me puede dar alguna sugerencia? ¿Qué puedo hacer ahí? Eliminar la X. No, no se puede eliminar las Y X. pues no se puede. Sacar el 3 de ahí. Mentira. Se podría Tampoco se distribuir puede. para poder aplicar la propiedad. Multiplicar por 3 y dividir entre 3. Muy bien. A ver, ¿quién se anima a hacerlo? Le regalo para el primer parcial 25% al primero que lo publique en el grupo de WhatsApp. Rapidito. Buena la idea, multiplican por 3 y dividen entre 3. Rápido, a ver quién se anima. El resultado es 3. Ya lo publicó en el grupo de WhatsApp. Muy bien, facilito, ¿no? Y me hace recuerdo para su premio, ¿ya? Sencillo. De acero, dijo una persona que a este 3x sobre x, para que no varíe esto, su compañero mencionó lo multiplico por 3 y lo divido entre 3 y no varía. ¿Ya? Entonces, este otro límite quedaría de la siguiente manera. Cuando x tiende a 0, y si multiplico el x con el 3, sería 3x o x por 3. No interesa la forma como lo escribe. Va a ser. En el denominador podría escribirle 3x, y en el numerador podría escribir seno de 3x. ¿Ya? ¿Y esto qué hago? Lo puedo dejar ahí afuera un momentito. ¿No? Y adelante. Entonces, creo que me conviene llevarlo aquí. 3. ¿No? Entonces, ahora aquí ustedes tienen una propiedad que está aquí, esta de aquí. Y todo esto va a ser igual a 1. Toda esta partecita de aquí, todo esto es igual a 1. Por lo tanto, aquí yo voy a tener igual 3 y todo esto habíamos dicho igual a 1, por lo tanto la respuesta es 3. A ver, un ratito voy a revisar el grupo de WhatsApp. ¿Quién se ganó su premio? ¿Dónde está? Para ambos grupos, por si acaso. A ver, vamos a ver. Deme un segundito ya. ¿No hay público? Me hicieron una más de mes. No, creo que nadie publicó. No, 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 no. Se Nadie cancela publicó, todo, así que dije. no se ganaron los premios. Se cancela todo. Ya, pero no nos vamos a quedar con las ganas. Sáquenle un screen. Ya. Listo. Aquí va otro premio, 29. A ver, vamos a ver. ¿Qué porcentaje les dije hace un momento que nadie se ganó? 100%. 25%. Todavía no hemos dado. No, no, mucho, 100. Ya.
del primer parcial, ya vamos a ser buenos. Ya, para animarlo, ¿está bien? Ya, a ver, y no va a ser difícil, uno facilita. Límite, a ver, cuando x tiende a 0. A ver, puede ser x, el denominador va a ser 0 y, a ver, aquí le podemos poner tangente de, ya que comenzamos con los 3. Ya sea para el grupo MP o el grupo SG, para los dos. Vamos. Mirando el grupo de WhatsApp. ¿Quién se gana el premio? Vamos en su cuaderno, ejercicio 29. Tres Inge. ¿Dónde está? ¿Nadie todavía? Es tres Inge. A los dos grupos, por favor. No, no quiero ver aquí la foto en su grupo WhatsApp. También tres. A ver. Ya, ¿alguien publicó? Estoy revisando. Les voy a enviar una parte del material digital que está en la plataforma, por si les da. A ver, ahí está. Pueden ocupar cualquier propiedad de lo que está ahí. A ver, vamos a ver. Ya les envío al WhatsApp las propiedades que están relacionadas a los a las funciones trigonométricas. A ver, vamos a ver quién se ganó el premio. Ya, aquí hay una persona que se ganó el premio. Santiago Paz, muy bien. Vamos al grupo CG. Y lo voy a anotar para que no me niegue ya. Si Santiago Paz se ganó 50% del primer parcial del grupo SG. A ver, todavía no, nadie se ha ganado del grupo SG. Ya hay un ganador en grupo SG. ¿De quién es el número 7760510? ¿De quién es el número? Nombre. Adrián, ¿qué? Adrián Pessoa. Ya, ahí está, ya lo escribí. Y ahí ya no me lo puedo negar, ¿no? Ya.
Resolvamos este ejercicio de aquí. Sabemos que tangente de alfa también es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, simplemente una propiedad de trigonometría, una propiedad trigonométrica. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0. Esto es igual a seno de 3x sobre sabemos que la x tiene la unidad y si multiplico extremos con extremos y medio con medio voy a tener la siguiente manera. ¿Ya? Voy a tener acá seno de 3x por 1. No es necesario escribirlo luego. Y después ahí voy a tener coseno de 3x por x o x por coseno de 3x, como ustedes quieran. Si quieren, le pongo x por coseno de 3x. ¿Ya? Estoy multiplicando medio con medios. Coseno de 3x por x o x por coseno de 3x. ¿Ya? Muy bien. Ahora, uno de sus compañeros lo que ha hecho es lo siguiente. Simplemente vamos a tratar de replicar lo que su compañero había hecho. Aquí yo puedo hacer 1 sobre multiplicado, mantengo el numerador, seno de 3x, muy bien, divido entre x y sigue siendo lo mismo, ¿sí? A ver, aquí lo que estoy sacando afuera es esta parte de aquí. Aquí está, se supone que tiene la unidad siempre multiplicando en cualquier expresión 1 sobre coseno de 3x está aquí y me queda seno de 3x sobre x, ¿sí? Ya, luego, ¿qué más puedo hacer? Por si acaso, este límite de aquí, seno de 3x sobre x, creo que ya lo resolvimos anteriormente. Si nos fijamos, está aquí el mismo ejercicio, simple casualidad. Entonces, ¿todo esto es igual a cuánto? Entonces, ¿todo esto cuánto va a ser? ¿Igual a cuánto va a ser? Igual ya, a 3. Ya lo habíamos resuelto. Ya lo habíamos resuelto. Ya lo habíamos resuelto anteriormente. Está aquí. Todo esto es igual a 3, ¿no? Entonces, si quieren, lo volvemos a resolver o simplemente le pongo 3. Pero si pongo 3, tal vez muchos van a quedar. Hola, van a quedar. Tu micrófono, Yamil. Ya. Vamos a tratar de desarrollar, ¿ya? De repente ustedes, en algún momento cuando estén estudiando, no van a saber de dónde salió el 3x. Multiplicado. Habíamos dicho que este seno de 3x multiplico por x multiplico por 3 divido entre 3. Ya. Entonces aquí lo que voy a tener es 1. Voy a copiar tal como está, no cambio nada. En esta parte voy a colocar seno de 3x sobre 3x y este 3 se mantiene. Sí, se mantiene. Ahora, esto es todo. Límite cuando x tiende a 0. Voy a empezar a hacer límite
de cada uno, sabemos que coseno de 3x multiplicado, si quieren, por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x todo sobre 3x, y este 3 pasa, este 3 sale de por propiedad de límite, ¿no? Entonces tengo 3 y sabemos que por propiedad todo esto es igual a 1, ¿sí? Es igual a 1, sabemos que es así. Entonces simplemente lo estoy desarrollando paso a paso. Si reemplazo el 0, desaparece el límite 1 sobre coseno, ¿sí? Coseno de 3x. Esto va a ser igual, perdón, no es 3x, es 3 por 0. Porque desaparece el límite cuando el valor de a es reemplazado en la variable x. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ustedes ayúdenme. 1 sobre coseno de 3 por 0, aquí me va a dar 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Uno. ¿Sí? 1 como denominador, 1, 1 sobre 1, 1 por 3, 3. Aquí está la respuesta. Otra vez, simple casualidad, en el anterior nos dio 3, en este ejercicio 3. Bueno, esperemos que todos los ejercicios no nos salga 3, ¿no? Ya, a ver, sáquenle una fotito ahí, por favor. Los que se ganaron premios, sáquenle un screen, guárdenselo. Ya, al final me dicen que se ganaron la mitad de un parcial. Entonces, si es la mitad, dan examen sobre la otra mitad. Por favor, no calculen mal, siempre se equivocan. Hay un estudiante que sacó 90 y más 50. Profe, tengo 140. No hay 140. La nota máxima es 100. Si te ganaste el 50%, está bien. Ahora, tu examen es sobre los otros 50%. No puedes tener más de 100. ¿Ya? Esa parte lo tienen que calcular mucho. Estudiantes se equivocan en esa parte. Profe, saqué 90 más 50. Mi nota es 140. No es así. ¿Ya? Te ganaste la mitad y das examen sobre la otra mitad. ¿Sí? Y la nota máxima es 100. Muy bien, esas son las funciones trigonométricas. Ahora, qué bueno. Bajar ahora con las asíntotas. Hay asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Tres tipos de asíntotas. ¿Ya? Ahora, una asíntota, cuando la curva de una función se aproxima a una recta prolongada indefinidamente, a dicha recta se le denomina asíntota, ¿no? Hay asíntotas verticales. Por ejemplo, si tengo aquí el plano cartesiano X y Y, y yo tengo una curva, como dice ahí en la definición, una curva que se aproxima a una recta indefinidamente, por ejemplo, así. Se aproxima, se aproxima, se aproxima, pero nunca lo toca. Nunca lo toca. Entonces, a esta línea de aquí,
a esta línea se lo considera como una asíntota, una línea imaginaria. Muchos autores lo repintan de punteado, pero nunca lo va a tocar. Esta es una asíntota horizontal. Hay asíntotas que son verticales también. Por ejemplo, si aquí yo tengo una línea imaginaria, y aquí yo podría tener asíntota vertical. También hay asíntotas oblicuas. Me voy a imaginar una recta cualquiera, ¿ya? Y aquí podría existir una asíntota oblicua que se aproxima demasiado, pero nunca lo toca. O sea, hay tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Entonces, vamos a tratar nosotros de encontrar todas estas asíntotas. Para ello, hay una pequeña teoría. Veámoslas. ¿Cómo encontrar las asíntotas? Veamos primero las verticales. Es una división de dos polinomios donde el denominador siempre va a ser distinto a cero. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo tengo, ¿cuáles son las funciones donde posiblemente tenga una asíntota vertical? Cuando tengo esta situación, si yo tuviera un polinomio p de x y otro q de x donde el denominador es distinto a cero, lo voy a escribir, donde esto tiene que ser distinto a cero. Si tengo una división, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Encontrar el dominio. ¿Ya? Voy a encontrar el dominio y los valores que no pertenezcan al dominio. Lo voy a escribir aquí. Los valores que no pertenecen al dominio se supone que van a ser donde q de x sea distinto a 0. Entonces va a haber algunos valores donde reemplazando la variable x te va a dar igual a 0 el dominio. Entonces esos valores no representan al dominio. Es decir, menos algunos valores. Estos son cualquier número, a sub 1, a sub 2, etc. Podemos tener varios valores que al reemplazar en la función, el denominador se hace cero. Normalmente esos valores, algunas veces son un número, algunas veces dos, pero los candidatos que es esta información, ¿qué valores no pertenecen al dominio? Por eso es que los valores que no pertenecen al dominio. Puede ser uno, dos, tres. Podría tener varios valores. Ya. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que puede volver a repetir de nuevo en el momento que dijo? El dominio puede ser número. Lo que pasa es que ahí se cortó y yo no lo escuché, la verdad. Ya. No te preocupes, lo vuelvo a repetir. Cuando ustedes tengan una situación, una función de esta manera, p de x sobre q de x, una división de dos polinomios, ¿ya? Si tuvieran esa situación y se le pide normalmente que encuentren el dominio, ¿ya? Lo voy a borrar. ¿Ya? Se les va a pedir encontrar el dominio. Una vez que encuentren ustedes el dominio, lo voy a escribir así, el dominio, seguramente van a encontrar ustedes todos los reales, menos algunos valores. Vuelvo a escribirlo. Puede ser un valor que tenga aquí,
otro valor, punto suspensivo y muchos otros valores también. ¿Ya? Entonces, ese A sub 1 que son... Entonces, van a encontrar el dominio. ¿Cómo lo encuentran el dominio? Hay unos consejos que se les da en la plataforma cómo encontrar el dominio. Si tuviera una división, en este caso de polinomio, donde el polinomio sea distinto a cero. Entonces, estos valores tienen que ser los que sean distintos a cero. Tal vez con un ejemplo me voy a hacer entender mucho mejor. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué hago con esos números? Aquí puede ser, profesor, que encuentre el 1 y aquí encuentre el 2. ¿Pero qué hago con eso? ¿Cómo voy a decir que aquí esta función tiene una asíntota vertical? ¿Sí? Con esos dos valores, profe, no hago nada. Yo creo que aquí falta algo más de teoría. Sí, es verdad. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Para encontrar ¿cómo se dice? Las asíntotas verticales. X tienda a este valor a su 1 cuando tienda por la izquierda, si es que el valor les da más o menos infinito, si les da así, más, ya sea más o ya sea menos infinito, y el otro límite lateral de la misma función del ejercicio, cualquiera sea la función, cuando x tiende a este primer valor, lo voy a hacer de colorcito para que ustedes lo puedan entender mejor. Voy a borrar esto y voy a borrar esto de acá, a colores. Aquí, a sub 1 por la izquierda y aquí. A sub 1 por la derecha. ¿Ya? Entonces, cuando empiece a calcular esos límites y en uno, ya sea que me dé por la izquierda o por la derecha, entonces yo puedo decir que la respuesta es x igual a, y aquí está con colorcito, a sub 1. A sub 1. Entonces, de esa manera encuentro las asíntotas verticales. Y ya ahí ustedes. De A sub 1, entonces simplemente X es igual a A sub 1, es simplemente una línea vertical. Una línea vertical imaginaria. Entonces, de esa manera se empieza. Trazar una línea vertical. Ya esa parte la hemos llevado con ustedes. ¿Ya? Ya. Ahora veamos las asíntotas horizontales. Voy a hacer una rayita aquí. Las asíntotas horizontales. ¿Cómo encuentro de una función su asíntota horizontal, ingeniero? Si quiere encontrar las asíntotas horizontales, que tenemos que aplicar un límite. ¿Qué pasa cuando el límite de la función de f de x se da cualquier valor? Cualquier valor, 5, 6, menos 10, cualquiera. Cualquier valor. Y también si calculas el límite cuando x tiende al menos infinito, de f de x, y si te saliera el mismo valor que el que está aquí, anterior a este, entonces tú puedes graficar esta función y igual a b. Cuando ustedes hacían ejercicio y igual a 5, ustedes trazaban una línea horizontal, ¿se acuerdan, no? Entonces, estos dos de acá son, representan a un número, ¿ya? Entonces, de esa manera grafico la asíntota horizontal.
Ahora, ¿cómo encuentro, profesor, las asíntotas horizontales? Ya. Las asíntotas horizontales las podemos encontrar de dos maneras. A ver, asíntotas oblicuas. Ya. Una. Voy a poner una y aquí voy a escribir dos. De dos maneras. Cualquiera de las dos es válido para su examen. Para encontrar las asíntotas horizontales, está representada por Y igual. Y igual a, y acá con colores va a ser aquí, M multiplicado por X y a su vez sumado con algún otro valor. Vamos a ponerle color negro. Ya. Y igual a MX más B. Esa es la ecuación estándar de una función lineal, de una función recta. Entonces, que reemplazar este valor por un cualquier número y este valor por cualquier otro número y voy a tener una recta. Sí, voy a tener una recta. Entonces, ¿cómo encuentro M y cómo encuentro B? Ya. Para encontrar M, este valor de aquí, M va a ser igual al siguiente límite. Ustedes lo van a encontrar el valor de M de la siguiente manera. Cuando X tiende al infinito de la función f de X sobre X. ¿Ya? Calculan ese límite, les va a dar ahí un número y ya tienen el valor de M. Y ahora, profe, ¿cómo encuentro el valor B? Para el valor de B casi similar, calculo otro límite cuando X tiende al infinito, pero de la función f de X, ¿ya? Menos este m anterior. Calculan ese otro valor y ya tienen el valor de b y ese b lo reemplazan ahí y ya tienen una función lineal. Ya. Hay algunas personas que ocupan otro método. Entonces, recuerden ustedes que la función, para que tenga asíntotas oblicuas, es la división de dos polinomios, p de x sobre q de x. Entonces, hay otras personas que hacen una división de polinomio, p de x sobre, hacen la división. Hacen, y aquí les puede quedar algún residuo. Entonces, lo que van a obtener aquí, más que seguro, un número multiplicado por una variable. Directamente, si hacen esa división, obtienen este valor de aquí. Sí, cualquiera de las dos maneras les tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Basta de teoría, profe. Hagamos un ejercicio. ¿Sí? Ya. Bueno, hagamos un ejercicio. Estoy de acuerdo con ustedes. 20, 30 nos toca. ¿Ya? Ingeniero, ¿puedo sacar Pregunte. el 30? ¿Ya? Ya está, muchas gracias. Ya. Un pequeño. Nota. ¿Ya? Nota. En el.
Para que tenga una asíntota oblicua, entonces el grado del polinomio P de X puede ser 5, 6, una función cúbica. Y si restas al grado de Q de X, el espacio. Entonces lo voy a reducir más juntito. Es decir, el grado de P de X, si tú puede ser 3, 2, 5. El grado, si tú tienes un polinomio x elevado a la 5, el grado mayor, menos el grado mayor de q de x, si hace una pequeña resta, tiene que ser 1. Es decir, el grado del numerador tiene que ser mayor en una sola unidad al grado del denominador. Por ejemplo, si encontrar si esta función tiene asíntotas oblicuas, 4 más 2x dividido por x elevado al cubo menos 3x, por ejemplo, ¿no? Entonces, este de aquí sí tiene una asíntota oblicua. ¿Por qué? Si tú restas 4 menos 3, ¿cuánto te va a dar? 1. Entonces, ese tipo de funciones tienen asíntotas oblicuas. Solamente si el grado del numerador es mayor al grado del denominador en una sola unidad. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si aquí yo tengo lo siguiente? 13. Por supuesto que nos va a tener que el grado del numerador tiene que ser mayor en una sola unidad. Una sola unidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes ponen 4 menos 13, no le va a dar 1. Así que, por lo tanto, ahí sí. Un pequeño ejemplo. Cuando yo veo esta situación, veo este grado es mayor, este grado mayor del numerador y este grado mayor del denominador. Si hay una diferencia de una sola unidad, siempre el numerador mayor en una sola unidad. Entonces, sí hay una asíntota oblicua. A ver, voy a preguntarle a cualquiera de ustedes. Ojo. Este borrador no quiere borrar. ¿Quién me ayuda? A ver, acá le pondremos 7. Dijimos una unidad, ¿no? A ver, me va a decir acá 8. ¿Esta función tiene asíntotas oblicuas? ¿Sí o no? Hay diferencia de 1, ojo. ¿Tiene asíntotas oblicuas? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Si la diferencia es una sola unidad. Porque para que tenga asíntota oblicua, el grado del numerador debe ser mayor con uno del denominador. Muy bien, esto no tiene asíntota oblicua, ¿ya? Entonces, ya, creo que se entendió muy bien esta parte. Basta de teoría, profe. Vamos a la práctica, ya. ¿Qué número nos toca? Ejercicio. ¿Qué ejercicio nos toca? Treinta, ingeniero. Gracias, 30. Ya, veamos un ejercicio de encontrar las asíntotas.
hallar o encontrar las asíntotas. Asíntotas. Y recuerden que son tres. Muy bien. De la siguiente función, f de x. A ver, nos vamos a inventar uno. A ver. Más x, más no sé qué número. A ver, vamos a ver qué sale de esto. Más 3 sobre x menos, menos 7. A ver, veamos qué sale de ahí. ¿Ya? Ya. En primer lugar, las asíntotas verticales. O las asíntotas horizontales, no hay ni problema. Asíntotas verticales. ¿Qué hago para encontrar las asíntotas verticales? Ahorita acabo de avanzar. ¿Qué voy a hacer para encontrar las asíntotas verticales? ¿Qué se hizo aquí? Se buscó el dominio. Aquí dijo que eran todos los reales menos unos valores. Estos valores me interesan. Entonces, voy a encontrar... Siempre y cuando que el denominador sea distinto a cero. ¿Sí? Y este x pasa al otro lado a sumar. Entonces, he encontrado un solo valor que es el 7. Hay veces se encuentran dos valores, hay veces se encuentran tres valores. Y si encuentran ustedes dos valores, se hace el mismo procedimiento para los dos valores. Ojo, si encuentran, yo en mi caso he encontrado un solo valor, porque este ejercicio es facilito. Es decir, el dominio de mi función va a ser igual a todos los números reales menos el 7. Apenas encontré uno, pero en la teoría me dice, si yo encuentro, puedo encontrar uno, dos y otros valores más, Le tengo que sacar sus sus límites laterales. Aquí está de a sub 1, aquí a sub 1 y aquí está a sub 1. Lo mismo para entonces hago lo que estaba ahí en anterior diapositiva. Ahí le puso el límite cuando x tiende a, y si quieren, retrocedemos la diapositiva, al valor, a este valor encontrado. A ese valor encontrado por la izquierda. Entonces hago lo mismo. ¿Cuál es el valor? Ese valor encontrado por la izquierda. Oye, no quiere... Ah, ya, ahora sí. A ese valor encontrado. Entonces, ese valor encontrado es el 7. Ya, está muy bien. Ahora de f de x. ¿Y cuál es f de x? Todo esto es f de x. Entonces, le pongo... Le pongo toda la función. X elevado al cuadrado. Más x más 3 x menos 7. Ya, listo. Esa es la ese es el límite. Y decía la teoría por la izquierda. ¿Sí? Si ustedes se fijan, por la izquierda y también lo mismo por la derecha. Entonces son dos ejercicios que hay que hacer. Entonces, lo mismo que esto, con la única diferencia que son límites laterales. Este va a ser por la derecha. Cuando x tiende a 7 por la derecha, x elevado al cuadrado más x más 3, x menos 7. Hay que resolver ambos límites. Resolvemos ambos límites y ahí
Aquí en la teoría dice, si el resultado te da ya sea más infinito o menos infinito, y el otro también te da lo, puede ser el mismo, este más menos te está diciendo ya sea más o ya sea menos. Uno te, ¿qué pasa, bro, si aquí me da más y aquí me da menos? No importa. Si arriba te da más y abajo te da menos, la respuesta. Y si está cruzado, ya sea más arriba y menos abajo, igual la respuesta es. O al revés, también la respuesta es. Entonces, en otras palabras, te tiene que dar más o menos infinito en ambos casos. Si te da así, entonces la respuesta es x igual a ese valor encontrado. En nuestro caso sería 7. Veamos. Voy a borrar todo este garabato. Ya, muy bien. Calculemos. Ya. Lo vamos a tratar de hacer rapidito. Por ejemplo, en este caso, en el primer caso que tenemos acá, en el denominador, aquí en el denominador, un valor muy próximo a 7, va a ser 6,99999. ¿Ya? Aquí me va a dar 6,9999 menos 7 te va a dar menos 0,000, varios ceros y un 1. Y aquí te va a dar más o menos 7 por 7, 14, como 13,99. 13,9999 más 6,999. 6,999 artísimo 9 más 3. ¿Ya? En el numerador vas a tener 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más o menos 24, un poquito por la izquierda, 23,999. Y aquí vas a tener un signo negativo, un cero por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda. Entonces, si ustedes tienen, en este caso, un cero por la izquierda, el cero por la izquierda, recuerden que es un número negativo. Entonces, 24 entre 0 te da infinito con el signo de negativo. Aquí me dio negativo. Ahí me dio negativo. Veamos este otro. Aquí te va a dar 24 por la derecha. Ya, un poco más directo. Y aquí te va a dar 0 por la derecha. ¿Ya? Y más sobre más, 24 entre 0 te va a dar más infinito. Ojo, esto no es ni un teorema, es asíntota. Y la teoría me dice que si me da arriba, ya sea positivo o negativo, esta es la respuesta. Entonces le vamos a hacer caso a lo que dice ahí. Voy a escribir x igual a x igual a su 1 sería este 7 de aquí, ese 7 sería, entonces sería igual a 7. Esto es la asíntota vertical, x igual a 7, y a ustedes ya se les enseñó a graficar hace mucho tiempo atrás. X igual a 7 va a ser una línea sesgada en 7. Más o menos 3, 6, 7 por aquí. Más o la asíntota vertical. Por lo tanto, tiene una asíntota vertical. ¿Dudas hasta aquí? Por favor, pregunten. Ingeniero, ¿de dónde salió ese 13,99? ¿Me puede decir un número aproximadamente a 7 por la izquierda?
6.9999. Elevado al cuadrado, por favor. ¿Cuánto te da? 48.8601, dice. Ya, está bien. Yo me equivoqué. No puedes, Inge. Pensé que era 7 por 2, 14. Por eso le puse 13, ¿cuánto me dijiste? 48. Hola, hola. 8601. Es prácticamente 7 por 7, 49. 49. 48.86, póngale, Inge. Ya. Ese 48.8666 es un número aproximadamente de 49 por la izquierda, ¿sí o no? Sí, ¿no es? Sí. Sí, entonces, 49 más 7. 49 más 7, 50 y... Vamos a borrar un ratito esto, ¿ya? 56. Ya, 50, a ver, 49, 56 más 3. 59. 59, más o menos 59, pero un poquito a la izquierda. Sobre. Mente 0 por la izquierda, que es un número negativo. 59 entre un número negativo, esto te va a dar de la misma manera el mismo valor, menos 59. Y aquí te va a dar 59 por la derecha. Aquí te va a dar 59 por la derecha. Por lo tanto, 59 entre 0 te va a dar un valor más infinito. Ahora sí. ¿Qué pasa si te da menos infinito y más infinito? ¿Cuál es la? ¿Cuánto te da? Mi calculadora lo divide en 59 entre menos 0.0001. Me da menos 590.000. Por eso, un número muy grande. Te va a dar un número, mientras más te aproximes a este valor, a 7 por la izquierda, 6.999, mientras más te acercas, te va a dar un número mucho más grande. ¿Ya? Por eso te da menos un número bastante grande, pero si te acerca más, te va a dar más grandes. Estos son límites laterales. Ya había explicado esta parte en... Internet, límites laterales. Para que, pues, que entiendo que varios son nuevos, varios han entrado recién, esta es su segunda semana, creo. Entonces, seguramente varios de ustedes no estuvieron en esa clase de los límites laterales. Ya, pero hay un video donde explico toda esa partecita de los límites laterales. Entonces, la respuesta de este, si te da menos infinito y te da más infinito, o cruzado, la respuesta va a ser 7 por la teoría. Acá está la teoría. Si te da más infinito o menos infinito, entonces la respuesta está aquí. X igual a al valor que había las excepciones del dominio. Entonces, aquí está mi asíntota vertical. Ahora vamos con la asíntota sigamos las asíntotas horizontales. Veamos la teoría que nos dice. Aquí está la teoría. Las asíntotas horizontales dice que
tengo que sacar el límite de la función cuando x tiende a infinito, si es igual a un número, b, y el límite de la misma función cuando x tiende a menos infinito, si es igual a b, entonces esta es la respuesta. Entonces vamos a calcular ese límite. ¿Ya? Hacemos simplemente el trabajo. Límite. ¿Cuál era la función? X elevado al cuadrado más X. X menos 7. A ver, un ratito me voy a fijar. A más 3. Más. Y el otro era muy similar. ¿En qué variaba? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Esto es menos, por si acaso. Ya, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, calculamos estos límites de estos polinomios. Ya. Este límite, ¿cuánto me va a dar? ¿Quién se acuerda? Límite de polinomio. La teoría, ¿quién se fija? Cuando el grado del numerador es mayor que el denominador, ¿qué pasa? Es oblicuo. Sí. Se restan los exponentes. Perdón, no te escuché. Se restan los exponentes. Se restan los exponentes. Hola. Se restan los exponentes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Él ya. Escucha. Se restan los exponentes. 2 menos 1 sería en este. Hola, hola. ¿Eso dice la teoría? ¿Se acuerdan o no? Hola, hola. Creo que no lo escucho muy bien. No sé si está mal mi internet o de alguien de ustedes. A ver, de todas maneras, si yo no supiera la teoría, me tiene que dar, por cualquier método, me tiene que dar el mismo resultado. Una de las maneras de resolver este tipo de límite es dividiendo por el grado mayor, ya sea del numerador o del denominador. En este caso, límite, cuando x tiende a infinito, entonces vamos a tener lo siguiente: x elevado al cuadrado sobre x elevado al cuadrado más x elevado más 3. Más x más 3 y x menos 3. Todo sobre. Le voy a cambiar de color y aquí le voy a poner x elevado al cuadrado. Ya. Eso le voy a poner. X elevado al cuadrado, todo x elevado. Para que sea igual, todo se tiene que dividir entre este término. Entonces, aquí, si yo simplifico, aquí voy a tener límite cuando x tiende a infinito, todo eso es igual a 1. ¿Ya? Y aquí, si simplifico en esta parte, este es 1 más, me va a quedar 1 sobre x, y aquí me va a quedar 3 sobre x elevado al cuadrado. Y aquí me va a quedar 1 sobre x simplificando menos 3 sobre x elevado al cuadrado. Ahora, si este infinito reemplazo en las variables x, ¿ya? Si reemplazo en las variables aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Aquí escribo el 1, desaparece el límite,
más 1 sobre infinito más 3 sobre x, perdón, infinito elevado al cuadrado, todo sobre 1 sobre infinito menos 3 sobre infinito al cuadrado. Ahora empiezo a simplificar. 1 sobre un número demasiado grande, ¿cuánto le va a dar? 0. 3 divide entre millones y millones de personas, no le va a tocar de nada. 1 divide entre millones y millones de personas, casi no le toca nada. ¿Ya? Por lo tanto, van a tener 1 sobre 0. ¿Y cuánto es 1 sobre 0? Infinito. ¿Ya? Es infinito. Este otro ejercicio, de la misma manera. Aquí, aquí, a ver, resolviendo mentalmente, aquí les va a dar un valor menos infinito. Lo estoy resolviendo directo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tú tienes infinito y menos infinito como resultado? Vamos a la teoría. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice aquí? ¿Será que aquí hay un infinito menos infinito? No hay. Entonces, y entonces, ¿qué escribo, profesor, acá? Si me va a dar ya, lo voy a escribir aquí, ya. Límite, me da flojera escribirlo otra vez. Límite de la función cuando x tiende a infinito. Aquí me dio más infinito. Y lo mismo, límite cuando x tiende al menos infinito de la función, aquí me dio menos infinito. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no existe asíntota horizontales. No hay asíntota. Para que exista asíntota horizontal, aquí me tendría que haberme salido un 2 y aquí un 2. Entonces aquí y hubiera sido y igual a 2 en el caso que tuviera. Porque ambos tienen que ser iguales, B, o dos valores iguales. No existe. ¿Cuándo va a existir? Cuando estos dos valores sean idénticos y sean distintos a infinito. ¿Ya? Espero que quede claro ahí. Entonces, no existe asíntotas horizontales. Vamos con lo último y me falta 5 minutos para terminar. Y con esto se termina toda la unidad de límite. Ya. Ahora, respecto a la teoría de las asíntotas oblicuas, habíamos dicho de que las asíntotas oblicuas, y estaba con colorcito m igual a, ¿qué decía? Creo que era límite. Cuando límite de f de x sobre x cuando x tiende al infinito. De esa manera encontraba el valor de m. Entonces, encontremos el valor de m. ¿Cuánto nos da? Aquí nos tiene que dar un número. Y aquí es infinito y f de x, si no me equivoco, x al cuadrado, más x, si no me equivoco, más 3, y x menos 7. A ver, un ratito revisemos si esa es la función. X cuadrado más x más 3, todo x menos. Espera un ratito. Ya, x más 3 sobre 7. ¿Y por qué no hablaron? Fíjense.
Aquí no está igual x menos 7. Hace rato. ¿Cómo? Se le escuchaba entrecortado, ingeniero. Ah, ya vuelvo a repetir. Aquí está mal copiado de esta hoja. Todo esto está bien. Entonces, ustedes se fijan aquí un x menos 7. Aquí no le hemos puesto x menos 7, le hemos puesto x menos 3. No sé, se me pasó. Vamos a corregir esta partecita, ¿ya? Aquí era x menos 7. Este 7, este 7, no creo que varíe el resultado. Así. Siete. Y aquí también es 7. Ya, ahora sí. Y aquí también es 7. El resultado no va a variar, va a ser bien. Era x menos 7. Ya, ahora aquí. Aquí es x. Ya, ahí es x. Y se supone que aquí tiene la unidad. Resolvamos este límite. Vamos a ver qué nos va a salir. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a tener el valor de, en este caso, de m, ¿no es? ¿Ya? ¿Que tiene o no tiene asíntota oblicua? ¿Qué opina? ¿Quién me ayuda? ¿Tiene asíntota oblicua o no tiene? Hola, hola. Ya. Empecemos a trabajar. Vamos a hallar el valor de m cuando x tiende a infinito. Y aquí le vamos a poner extremos con extremos, medios con medios, x elevado al cuadrado más x más 3. Y aquí tenemos x multiplicado al cuadrado, lo voy a hacer directo, y 7x. A ver, me dicen si me equivoco en algo. X por x menos 7x, ya. ¿Qué hacemos aquí? Igual, límite, cuando x tiende a infinito, aquí tú tienes x al cuadrado más x más 3, aquí tienes x al cuadrado menos 7x, y lo vas desarrollando uno por uno, x al cuadrado, 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 por lo tanto, aquí te va a dar 0, 0, 0, y esto simplifica, te va a dar 1, aquí te va a dar 1. Entonces, el límite de 1 va a ser simplemente 1. Entonces, todo este límite te va a quedar 1 sobre, límite de 1 sobre 1 igual simplemente 1. Entonces, m vale 1. Ya hemos encontrado el valor de m. Ahora, ¿cómo encuentro el valor de b? ¿No? Entonces, el valor de b, porque cualquier... encontrar este valor de b. Entonces b va a ser igual, en la teoría que ustedes tienen dice límite de f de x menos m por x. El valor de m ya lo tengo cuando x tiende al infinito, ya. Tengo esa la teoría. Entonces, reemplazo B va a ser igual al límite
que es f de x, ya lo tengo ahí arriba, x al cuadrado, más x, a ver, más 3, esta vez no me voy a equivocar al copiar, todo sobre x menos 7, multiplicado menos 1 por x, simplemente le puedo poner x. Ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué hago ahí? ¿Quién me ayuda? Entonces simplemente hacer estas operaciones. Límite. Cuando x tiende al infinito, común denominador va a ser x menos 7. Ya, va a ser x menos 7. Muy bien. Y aquí voy a tener x elevado al cuadrado más x más 7, si no me equivoco, a más 3, perdón. Y aquí voy a tener x menos 7 por, aquí está, menos x multiplico a x menos 7. ¿Listo? Infinito. Aquí voy a tener x elevado al cuadrado más x más 3. Y aquí voy a tener menos x elevado al cuadrado, menos x elevado al cuadrado. Después, menos por menos, más 7x. Más 7x. Vamos a ver qué sale de aquí. Todo sobre x menos 7. X menos 7. Creo que aquí hay algunas cositas que se pueden simplificar. Esto se puede simplificar con esto. Ya, a ver, vamos a ver cómo queda. Límite cuando x tiende a infinito. Aquí me va a quedar 8x más 3, ¿no? X menos 7. Muy bien. Ya, ¿qué hacemos aquí? Ya estamos por terminar. Infinito va a ser igual a 8x más 3, x menos 7, y todo lo divido entre x para que no varíe. Voy a tener, si el infinito, aquí lo que puedo hacer es simplificar esto con esto, esto con esto. Y si el infinito reemplazo, este infinito reemplazo aquí, este me va a dar cero. Este me da cero y este me da cero. Por lo tanto, aquí voy a tener simplemente 8. Esa es mi respuesta. M vale 1 por x más b vale 8. Esa es la función oblicua. Pero, profe, usted dijo que había dos métodos. Sí, hay dos
Válido. Un ratito para que le saquen foto. Se está cortando el micrófono. Ya, ahí pueden sacar. Ya, repito, ahí le pueden sacar foto, por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos con el otro método de calcular las asíntotas oblicuas que les tiene que dar de la misma manera el mismo resultado. ¿Listo? Ya, ahora sí. El examen, ¿para cuándo habíamos quedado primer parcial? El grupo MB se mantiene domingo en el mismo horario, ¿sí? Por favor, este domingo el examen para el grupo MB en el mismo horario. ¿Ya? El grupo SG, ¿habíamos quedado en algún horario? Por los del grupo MB, si quieren, se pueden salir, ¿sí? ¿O alguna duda del grupo MB? ¿A qué hora sería el mismo horario, ingeniero? Está ahí en la plataforma, de por ahí me equivoco, yo me voy a fijar a qué hora está y en esa hora lo vamos a tomar el examen. Está ahí en la plataforma. Ay, gracias. Detectar siempre esta sección. Ya, no quiero equivocarme. La plataforma decía la fecha, pero no decía la hora, o sea, la hora la ponía entre interrogaciones, la ponía usted. En la plataforma está, a ver, ahorita me voy a fijar, del grupo MB me están hablando, ¿no? Sí, Inge. Uf, no tengo un... A ver, ¿alguien se puede fijar? Está en la plataforma la hora, yo estoy seguro que está en la hora. Sí, está, ingeniero, sí, está la 10 de la mañana. Sí, en el cronograma de avance de cálculo 1. Sí, está en el cronograma de avance. ¿A qué hora está? Hola, hola. ¿A qué hora está el examen? Hola, hola. Bueno, de... ¿Estructura calculadora, Inge? Sí. La hora está ahí y es este domingo, ¿ya? Cualquier duda, mañana. Ahí al grupo de WhatsApp del grupo MB. ¿Sí? ¿Ya? No, está bien. Si dice así, está bien. ¿Ya? Domingo, 10 de la mañana... Si es que fuese así. Ahora, grupo SG, ¿habíamos quedado alguna fecha, sí o no? Por favor, ayúdenme. O sea, tenemos clases el martes y jueves. Grupo SG, los grupos MB. Ingeniero, buenas. Para el 29 sería el horario de clase. No. ¿Quedamos una fecha o no quedamos en primer lugar? Quiero saber para eso. El 28 para el grupo SG. O para el 29, sí, sí, para el 29 quedamos. Detectar siempre esta sección. Ya, entonces se mantiene el 29, ¿ya? El día jueves vamos a entrar a derivadas, ¿está bien? Ya, de todas maneras lo voy a escribir aquí para que ustedes me hagan acuerdo. Ah, ya, sí, López Flores escribió, ok. Examen este 29 en horario de clases. Listo, ya lo escribí para que yo no me lo niegue nada. ¿Qué tema va a entrar? Va a entrar hasta esta parte el 29 de este mes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, muy bien, estimados jóvenes, nos vemos. Les robé 13 minutos.